Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar, porque hoy quiero decorar la cocina y el comedor de aquí. Así es de que no te pierdas el video hasta el final, regalarme un like, esto me ayuda muchísimo para seguir sacándoles videos todas las semanas. Pero no sé si ustedes se acuerdan que el video de la sala y el comedor, allí puse cositas verdes, blancas, un poquito de negro. Quiero continuar con ese mismo color, pero aquí voy a añadir un poquitico de amarillo, así regadito en algunas partes. Así es de que vamos a comenzar. Bueno, amigos, voy a comenzar por hacer una pequeña transformación. Yo tengo este cuadro que lo compré para otoño. Ahí dice Hello Fall, hola otoño. Entonces voy a usarlo por este lado. No lo voy a dañar porque me encanta este cuadro, pero lo voy a pintar por esta parte de acá atrás con una pintura opaca de color negro. Lo quiero usar más que nada como tablero para poner algún mensaje. Quedó así. Ahora voy a usar un marcador. Este marcador lo compré por Amazon. Yo le dejo los enlaces, pero es un marcador tipo tiza. Él marca en color blanco. Y voy a poner ahí, viva el verano. Amigos, le puse la cuerdita, que en realidad esto es para colgarlo, pero me gusta mucho ese look. Entonces lo voy a poner aquí encima. Y por aquí en un ladito, para que le dé un poco más de vida, de acento, pondré algo en color blanco con verde. Esta plantita que hicimos el soporte aquí en el canal también. Yo les dejo este video por acá por si tú quieres hacerlo. Aquí para los lados de la estufa, no es que tenga yo mucho espacio, pero siempre me gusta decorar el rinconcito aquí. Y voy a poner esta tablita de cortar. Esta era la que yo tenía en la repisa anteriormente. La voy a poner así de lado. Sobre la tabla entonces vamos a decorar con este jarrón, pero lo voy a llenar con todos estos limones. Estos los compré en Michael's, pero hace mucho, mucho tiempo. Estos son como más naturales. Estos sí se ven un poquitico más, pues, artificiales. Pero en realidad en cualquier parte los consigues. Entonces, por acá lo voy a dejar en esta esquina. Y como uso tanto el aceite y el vinagre, entonces lo voy a poner ahí a un ladito. Pero creo que uno debe de decorar con las cositas que uno en realidad use. Esto los hicimos y los marcamos en uno de los videos anteriores de decoración de cocina. Esto fue, amigos, lo único que yo compré para la decoración. Porque todo lo otro que les voy a enseñar, eso son cosas que yo ya tenía o cositas que hemos hecho aquí en el canal o cositas de segunda que también ya había comprado. Me pareció tan lindo este pañito con este sol. Este es de Rose, pagué $3.99. Ahora vamos a continuar aquí en el rincón del café. Voy a dejar el anuncio que dice coffee porque ese lo hicimos en la decoración de cocina pasada. También ustedes me preguntan mucho por esta cafetera. Esta la compré en Target de la marca Keurig, pero la jarra sí la compré aparte en Home Goods y me quedó perfecta ahí, pero en realidad no viene con la jarrita. Entonces la cafetera la quiero poner más aquí en la esquina, para que me dé más espacio allá. Y aquí en la esquina voy a poner esta bandeja. Esta es una bandeja que gira. Nunca la había puesto ahí porque es muy grande, pero me pareció bonita y sobre todo que le da vida pues el color blanco. Y sobre la bandeja vamos a poner este jarrón negro, pero hice este arreglito floral y le puse unos girasoles para que acabe de salir con la decoración y pues le dé vida aquí a este lado. Ahora, amigos, vamos a hacer un DIY express usando este bol en color dorado y también esto lo estoy reciclando, era de una vela, de esas velas de Glade. A mí me gusta guardarlas. Si no sabes cómo quitarle la cera, solamente la pones en el refrigerador como una hora o de un día para otro, lo dejas ahí un ratito, lo sacas como 15 minutos y ya te saldrá súper fácil la cera.
Entonces vamos rápidamente a pintar. Y miren, amigos, qué bello ha quedado, muy diferente, muy elegante. Este lo voy a poner entonces aquí en un ladito. Este bol lo quiero en realidad para poner las frutas. Y también pondré la mantequillera, porque esta la usamos mucho. Por último pondré el café este granulado, acá. El café que viene en cápsulas, también aquí a un lado. Y el azúcar. Ay, amigos, se me olvidaba poner una cosita más aquí, en un lado. Esta bandejita pequeña que es en forma como de hoja. Este lo tengo ya hace tiempo, pero lo compré en una tienda de segunda mano. Lo voy a poner aquí más que nada para poner los anillos y eso cuando lavo los platos. Aquí en la cocina ya faltan solamente las repisas, entonces voy a usar este jarrón, lo pinté de negro y aquí voy a poner el rodillo y unas palitas de madera. Este lo pondré aquí en la parte de arriba. En el de arriba también voy a poner esta piña, mira qué preciosa está. Esta la compré en una tienda de segunda mano por $4, pero aquí tiene la etiqueta de que era de Hobby Lobby. Y habían pagado $11.99 por ella. Está súper preciosa en madera, pero tiene un color blanco, cafecito y dorado. Aquí en la otra repisa pondré esta tablita que tiene la forma de corazón. Y allí pondré 3 limones en la parte de atrás. Y estos también son limones, pero son limones cortados ya. Estos también los tengo ya hace tiempo, pero los había comprado en Michaels. Son súper lindos, cuestan como $3.99 la bolsita y vienen también con limones verdes ya partidos. Y por acá en un lado pondré algo verde para que le dé vida también. Vamos a decorar también esta parte y allí pondré este jarrón, mira, que está lleno de suculentas. Está súper lindo esto para ahora, para verano. Seguiremos aquí en el comedor de la cocina. Aquí en la primera repisa pondré este jarrón, que este ya lo tenía, era viejito, pero lo pinté con pintura de aerosol en color negra y le puse estas 3 hojas verdes. Estos los compré el año pasado, son como unos veleros, lo más de lindos, en una tienda de segunda mano, y le puedes poner por a la parte de atrás una velita pequeña para que alumbre esto lo más de lindo. Y aquí en la otra repisa pondré este farol de madera y también esta plantica que es compañera de la otra que pusimos encima del refrigerador. Y por acá en el final estos pajaritos en color dorado. Por acá en una esquina pondré esta planta, pero esta está muy de moda últimamente. A mí me encanta por la hoja así como tan verde. También me preguntaron ustedes que con qué limpio las hojas. Y estas las limpio con un trapito húmedo o un papelito de toalla húmedo y mayonesa. Las limpio bien porque me han dicho también que cerveza, pero yo sé que la mayonesa tiene muchos nutrientes y mi abuelita siempre me daba ese consejo de limpiar las hojas con mayonesa. Y ya por último, aquí encima de la mesa del comedor, no quiero poner esta vez bandeja, sino que voy a poner esta piña. Mira qué preciosa está, en color amarillo y el penacho dorado. Pero esta la compré en una tienda de segunda el año pasado y la guardé para poder decorar ahora en verano. Y al lado de la piña
este candelabro negro con una velita en blanco. Y aquí en el otro lado, otro de los mismos. Estos son también de la tienda de segunda mano, pero esto lo repinté porque sí estaban un poquito dañaditos y los repinté de negro. Como pudieron darse cuenta, casi todas las decoraciones son de tiendas de segunda mano, decoraciones que tenía ya de años pasados o cosas que hicimos aquí en el canal. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te hayan gustado todas las ideas. Así que recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!